Ahí con el carro, vamos, vamos, vamos. Desde el 15 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de este año, los operativos de la Policía de Control Fiscal aumentarán, en especial en la zona sur del país, con el fin de evitar el ingreso de mercancías ilegales a suelo costarricense. En el inicio de este operativo dieron un golpe certero con un enorme cargamento de cigarrillos sin la documentación pertinente. Los trabajos contundentes enviaron un mensaje claro que la Policía de Control Fiscal y los otros cuerpos policiales están muy atentos para evitar contrabandos. Inicio de los operativos establecidos por la Policía de Control Fiscal para fin de año, hemos tenido un inicio realmente impactante en el sentido positivo para nosotros. Es así como el día 15 de noviembre, fecha que marca el inicio de estos operativos, logramos, por ejemplo, la incautación de una unidad de transporte en la aduana de Paso Canoas, que transportaba 10 millones aproximadamente de unidades de cigarrillos, valorados en un total aproximado también de unos 230 a 240 millones de colones. Durante todo el año, en la zona sur, se realizaron una serie de decomisos. Licores, cigarros, ropa, productos comestibles, son parte de la variedad de productos que ingresaron sin documentos. Donde se transportaban aproximadamente unas 5.000 unidades de licor, y hemos venido realizando trabajos contundentes en aeropuertos, en fronteras, en muelles, por ejemplo, y por supuesto reforzando lo que es la gran área metropolitana y algunas otras provincias. Estos operativos estarán hasta finales de diciembre. Además, las autoridades envían un mensaje para evitar que las personas compren de contrabando. Como les indiqué al principio, estos operativos inician el 15 de noviembre y finalizan el 30 de diciembre. Y la línea que nos hemos trazado es llevarle a la ciudadanía un mensaje para que se desincentive esta práctica ilícita que hemos venido realizando aquí en Costa Rica, que es ir a comprar o adquirir productos de contrabando en nuestras fronteras. Lo mismo que traerlas, por ejemplo, en maletas cuando venimos provenientes de algún país en el cual habíamos disfrutado algunas vacaciones. Para el director de la Policía de Control Fiscal, los esfuerzos tienen que ser compromiso de todos. El mensaje es claro, eso es un compromiso de todos, no solamente de la Policía de Control Fiscal. Nosotros hacemos la parte nuestra, sin embargo consideramos importante y procedente que el ciudadano también nos colabore en esto. Estamos trabajando también con otras policías para juntos poder mitigar de alguna forma este flagelo que se ha convertido en contrabando para Costa Rica y que definitivamente nos está afectando. Los controles en carreteras y puntos específicos serán parte de todo este trabajo, en especial aquí en la región sur de Costa Rica.